။ Hola, hola, hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Bueno, los quiero invitar a cada uno de ustedes para que participen en mi canal y se suscriban en Coleccionista de Biblias, en donde vamos a aprender en conjunto acerca de todas las traducciones de la Biblia que existen en el mundo católico. Te invito y acuérdate de darle a la campanilla. También invitar a tus amigos para que muchas personas puedan conectarse y saber del maravilloso mundo de las Biblias católicas, ya que es un mundo desconocido por algunos y tenemos que evangelizar de una u otra forma. Chao, chao, que estén muy bien. En esta oportunidad hermanos vamos a hacer la revisión de la Biblia didáctica. La Biblia didáctica eh, publicada por editorial PPC, como ustedes la pueden ver aquí. Y la traducción que utiliza es la traducción de la casa de la Biblia. La casa de la Biblia. Entonces aquí tenemos la Biblia didáctica editorial PPC. Bien. Ahora vamos a ver su interior para ver en qué consiste. Aquí vemos la Biblia didáctica. Entonces, eh, vamos a ver aquí que este proyecto editorial es de las ediciones SM y la editorial PPC. La traducción del texto bíblico es de la Casa de la Biblia, que es una traducción realizada en España. Viene en España y que aquí en América Latina se conoce como la Biblia de América. Entonces aquí aparecen quienes participaron en la elaboración de esta Biblia, la cual fue impresa en España. La Biblia didáctica ha sido aprobada por la Conferencia Episcopal Española y esta edición que tengo aquí es la decimosexta edición de mayo del 2007, edición revisada. Como ustedes se pueden dar cuenta es una Biblia a todo color, a todo color. Bien, el papel aquí, este es un papel en revista grueso, bien. Y aquí aparece el índice general de esta Biblia, por lo menos en esta parte. En donde habla de la presentación, contenido de la Biblia didáctica, modo de usar esta Biblia, introducción, el Antiguo Testamento que se divide en Pentateuco, libros históricos, narraciones didácticas, libros proféticos, libros poéticos y libros sapiensales. Y después el Evangelio aparece, el Nuevo Testamento, perdón, aparece dividido en Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Cartas y el Apocalipsis. Y finalmente termina con vocabulario y expresiones bíblicas, vocabulario de la Biblia, Biblia y teo Apostólico, fiestas. Biblia y oración cristiana y la Biblia en el habla. Atlas bíblico y atlas cultural. Entonces, esta edición, hermanos, es una edición para poder estudiar, estudiar, perdón. Y por esa razón se le llama la Biblia didáctica. Bien, presentación. ¿Quién es toda esta gente? Me preguntaba aquella tarde un grupo de chicos y chicas, estudiantes de bachillerato, ante el impresionante retablo de la Catedral Vieja de Salamanca habían ido de excursión a visitar la última de las grandes exposiciones de las edades del hombre, eh, y que tenían que hacer un ejercicio sobre todo aquello que vieran. Ante el gran retablo mayor de la Catedral Románica eh, Salmantina, estaban con la boca abierta, pero no entendían casi nada. ¿Quiénes eran aquellos personajes? ¿Dónde estaba el juicio final del que les habían hablado el profesor? ¿Qué historia representaban aquellos cuadros maravillosos del siglo XV que por su belleza dejaban casi sin aliento a los visitantes? Por supuesto estuve con gusto un largo rato explicando a aquellos escolares el significado de ese magistral conjunto de pinturas. Pero el recuerdo y la anécdota me sirven aquí para animar a los lectores de la Biblia didáctica, especialmente a los estudiantes, a manejar con asiduidad esta Biblia y contemplar sus imágenes y repasar sus aclaraciones a consultar su vocabulario y sobre todo leer sus textos. La Biblia, como su mismo nombre lo indica y nos lo explica en la introducción, es el libro por excelencia. Conocer la Biblia es poseer muchas de las grandes claves de nuestra cultura, lengua, arte, literatura, costumbres. Todo ha sido impregnado por este libro único en nuestra cultura española y occidental. La Biblia es además el libro santo de judíos y cristianos, fiestas litúrgicas, fe, oración, mística. Todo ello tiene su fe en un libro que es, que es bellísima palabra eh, humana y a la vez para el creyente, real palabra de Dios. ¿Quién es toda esta gente? Me preguntaban aquellos estudiantes. Toda esta Biblia en tus manos, ojeala, y lee con atención, y descubrirás que esa gente es nuestra familia más antigua y más actual. Te aseguro, además. Que si lo haces con frecuencia, tus ojos cubrirán las raíces más hondas y vivas de nuestra cultura, y tu corazón se acercará a la fuente más viva de la fe cristiana. Esto lo dice Don José Manuel Sánchez Caro, bien quien realiza la presentación de esta Biblia. Eh, la Biblia didáctica tiene este siguiente contenido: introducción general, el texto bíblico, el vocabulario, el apartado de la Biblia y el credo, las principales fiestas, oración, eh, después expresiones y frases o palabras de la Biblia, atlas bíblico y atlas cultural. Ese es el contenido entonces de la Biblia didáctica. Y si continuamos hojeando, nos vamos a dar cuenta de que aquí aparece cómo se puede utilizar esta Biblia. Bien, entonces aquí aparece cómo la podemos utilizar. Si se fijan, eh, es una Biblia con bastante colorido y es como si usted utilizara un atlas. Bien. Entonces aquí eh, le enseña el lector que sea obviamente básico en conocimiento de los textos bíblicos a citar y localizar eh, los capítulos y versículos que, es, que deseen eh, utilizar. Bien. Después aquí explica, miren, mire qué bonito, qué es la Biblia. Biblia es una palabra de la misma raíz que biblioteca, bibliografía y bibliófilo. Biblia viene del griego, es el plural de biblión, libro. Biblia significa libros, muchos, es como una pequeña biblioteca. Fue el término acuñado para designar los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Para muchos millones de personas, este libro contiene el mensaje de Dios a toda la humanidad. Dios mismo lo ha inspirado, por eso es un libro sagrado y se llama también Sagrada Escritura y Palabra de Dios. Hoy esta escritura es sagrada para judíos y cristianos. Entonces aquí hace la distinción de la Biblia Judía, porque como muy bien lo sabemos, la Biblia Judía no es igual a la Biblia Cristiana. Eh, la Biblia Judía comprende básicamente lo que se suele llamar Antiguo Testamento. Tiene tres partes, la Torá, que es igual a la ley, o Pentateuco, Nebim, que son los profetas o libros históricos y proféticos, y Ketubim, eh, escritos, libros poéticos, sapiensales y algunos narrativos. Aquí pueden ver un dibujo de la Biblia Judía, una imagen. Al conjunto lo llaman Tanakh, palabra formada con las iniciales de Torah, Nevi y Ketuvim. Ya lo vimos en un video anterior, hermanos. La Biblia judía se compone de 39 libros. Recordemos que eh, ellos no lo dividen igual que nosotros, sino que ellos lo catalogan en 24 libros, ya que todos los profetas menores están unidos en un solo libro. Bien. Entonces, por esa razón, eh, tienen 24 libros en vez de 39. Se, los 12 se comprimen en uno solo en la Biblia judía, como lo vimos en un video donde vimos las siete diferencias entre la Biblia católica y la Biblia judía. No contienen los libros escritos en griego judío, eh, Judith, perdón, Tobías, Primera y Segunda Macabeo, Baruch, eclesiástico y sabiduría, ni los fragmentos griegos de Esther y Daniel. Bien, entonces como esos libros no los tienen, tienen un canon menor. Recordemos que la Biblia judía se hizo posterior a la Septuaginta, que sí contenía los libros deuterocanónicos. Y la Biblia cristiana contiene todos los libros de la Biblia judía, más los escritos griegos que no figuran en la Biblia judía. La diferencia fundamental con la Biblia judía consiste en añadir el Nuevo Testamento, que habla de Jesús y de las primeras comunidades cristianas. Está integrado por Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Cartas de Pablo y otros Apóstoles, y el Apocalipsis. Aquí aparecen los libros de la Biblia. ¿Por qué están en la Biblia estos libros y otros no? El pueblo comunidad de Israel y la comunidad cristiana primitiva tenían otros libros, además de los libros de la Biblia. Los libros de la Biblia fueron aceptados por toda la comunidad y sus dirigentes porque expresaban correctamente su fe en Dios. Y la misma comunidad ha transmitido a través de los, siglo, de los siglos estos libros. A la lista de libros que forman parte de la Sagrada Escritura se le llama canon. Y a los libros del canon se le llama canónicos, es decir, que son aceptados por la iglesia. Entonces aquí están los libros del Antiguo Testamento, ¿cierto? Que se dividen en Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, número de Deuteronomio. Después libros históricos, donde se incluyen, si ustedes se pueden dar cuenta, Primera Macabeos y Segunda Macabeos. Después los libros didácticos, donde están los libros de Tobías eh, y Judith. Los libros proféticos, como ustedes los pueden ver acá. Y finalmente los libros poéticos y los libros sapiensales. Bien, y después continúan los libros del de Nuevo Testamento. Muy interesante esta Biblia y sirve para todo, para las personas que están aprendiendo recién de las Sagradas Escrituras, principalmente estudiantes, como aparecía en la presentación. Bien, la Biblia y la literatura, habla de la historia, la ley, la profecía, la lírica, la sabiduría, las cartas y la. Apocalíptica, que son distintos tipos de escrituras que existen en la sagrada Biblia. Bien, eh, después, cómo se ha transmitido el texto bíblico, y aquí explica cómo se ha transmitido hasta nuestros tiempos. La hoja de este material es muy buena, como lo pueden ver acá, hermanos. Aquí habla acerca de la historia del Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia cristiana, coincide básicamente con la judía. Sus 46 libros forman. Seis conjuntos homogéneos que coinciden en buena parte con los géneros literarios descritos. Entonces aquí está la historia del Antiguo Testamento y miren las bellas ilustraciones que posee la Biblia. Bien, aquí aparece una ilustración del Arca de Noé, aquí eh, Adán y Eva, y aquí habla del recogimiento del maná por el pueblo de Israel, y allí aparece el sacrificio de Isaac por parte de Abraham. Aquí habla del Pentateuco. Aquí habla acerca de los libros históricos. Por acá aparece una línea de tiempo, como ustedes la pueden contemplar, de, de la historia del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento. Acá aparece una imagen de Judith con la cabeza de Holofernes, que es el libro de Judith, que es el libro de autor canónico, cuando salvó a su nación de Israel. Bien. Y aquí podemos observar una imagen de Esther y el rey Azuero, otra mujer bíblica que salvó a su pueblo de los eh, que en este caso lo salvó de Naamán. Bien, aquí habla acerca de los libros proféticos. Habla de los profetas, autoridad, finalidad y procedimiento. También se viven profetas mayores y profetas menores. Y estos son los profetas menores que en la Biblia judía aparece denominado como el libro de los doce. Y los doce en la Biblia judía se clasifican en un solo libro, y en la Biblia cristiana se divide en los doce que ustedes pueden contemplar aquí. Bien, aquí está un dibujo del profeta Isaías por Miguel Ángel. Muy ilustrada esta Biblia didáctica. Aquí habla acerca de los libros poéticos, si usted quiere aprender más, de los libros sapiensales. Aquí nos habla acerca del de Nuevo Testamento. La segunda parte de la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento, consta de 27 libros, escritos en la segunda mitad del siglo I. El tema de todos ellos es Jesucristo. Se trata mediante varios géneros literarios y se contempla desde diversas perspectivas. Su objetivo es anunciar el mensaje cristiano. Esto se hace con cuatro formas bien diferenciadas, evangelios, hechos de los apóstoles, cartas y apocalipsis. Y aquí habla acerca de la literatura, literatura cristiana que nace en la segunda mitad del siglo I en Jerusalén, Roma y Éfeso. Habla de la vida de Jesús, su predicación, sus acciones, los seguidores de Jesús, el tiempo de Jesús, el tiempo de los apóstoles, las primeras comunidades cristianas. Y finalmente se transmite mediante la proclamación oral, la predicación, la actividad misionera y la vida comunitaria. Bien. Y aquí habla acerca de los evangelios, Hechos, los apóstoles, las cartas, el Apocalipsis. Y aquí aparece la cronología bíblica. Bien. Aquí habla acerca de Jesús de Nazaret, la historia de nuestro Señor y Salvador. Aquí aparece una imagen de la última cena de Juan de Juanes, un pintor español. Y aquí aparece un esquema de la vida de Jesús: proclamación, Jesús ha resucitado, es el Señor, predicación apostólica, tradición oral. Pequeños relatos por escritos y evangelios para consolidar la fe. Bien. Continuamos con nuestra Biblia didáctica. Después habla acerca de los evangelios, que son los evangelios, ¿cierto? Aquí hay una imagen bien bonita de los cuatro evangelistas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y habla también de los evangelios apótrifos que no están dentro del canon de la iglesia. Bien. Aquí dice: Hay otros evangelios llamados apótrifos, escondidos. Imitan en parte a los evangelios bíblicos, pero no han sido admitidos por la Iglesia como palabra de Dios. Hablan especialmente de la infancia y de la pasión. Son una mezcla de buena voluntad y de fantasía, aunque contengan algunos datos correctos. Los apócrifos han tenido bastante influjo en las devociones y fiestas populares, así como en el arte religioso. Algunos títulos son Evangelio de los Nazarenos, Evangelio de los Hebreos, Evangelio de Tomás, Dormición de la Virgen e Historia de José el Carpintero. Bien. Eh, acá tenemos una breve explicación de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, en donde habla de el autor, eh, también de las claves de, de este libro, y el contenido y el símbolo. ¿Cierto? Y el símbolo. Interesante información tenemos a nuestra exposición con esta Biblia didáctica. Después nos habla de los hechos de los apóstoles. Mire el mapa que aparece aquí. El mapa de la iglesia en Jerusalén también habla de Jerusalén a Antioquía y de Antioquía a Roma, como pueden ustedes observarlo por medio de los colores. Bien, aquí habla de la pasión de Jesús, el martirio de San Esteban. Y otro esquema que aparece aquí, de la primera historia de la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Después habla acerca de las cartas que escribió San Pablo y otros apóstoles. Después habla finalmente del libro del Apocalipsis, ¿bien? Del libro del Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, desvelamiento, descorrer el velo que oculta algo. El título nos remite al género literario apocalíptica. Autor, en el libro se dice que el autor es Juan, desterrado en Patmos, y se afirma que es testigo de Jesucristo. La tradición antigua lo atribuye al evangelio al evangelista Juan, pero el vocabulario el el vocabulario, el estilo, las ideas no permiten atribuir Evangelio y Apocalipsis al mismo autor. Probablemente el libro se escribió en círculos muy próximos a Juan. Esa es la explicación que da esta Biblia, aunque otras Biblias de nuestra iglesia dicen lo contrario, que fue San Juan. Bien, recordemos que hay distintos tipos de interpretación en el mundo católico, que lo vimos de la Biblia de Ströminger, en donde hay interpretaciones de los textos bíblicos que lo hacen los padres de la iglesia. Bien. Eh, que esas nosotros tenemos que aceptarlas sí o sí eh, después la segundo tipo de interpretación de comentarios son eh, aquellos que ha, son interpretaciones privadas que hacen algunos autores católicos que esos no estamos eh, obligados a leerlo y que depende de nuestra educación y depende de nuestra comprensión y también hay comentarios que son arqueológicos eh, o científicos en los cuales tampoco estamos obligados como católicos a creer Bien, entonces eso para que usted lo sepa. También aquí habla de diferentes versiones, ¿cierto?, de la Biblia. Aquí habla de la Vulgata Latina. De la Vulgata Latina. Eh, y aquí habla de las religiones del libro. Aquí aparece la Biblia Judía, la Tanakh. Después habla de la Biblia Cristiana. Y el Corán, que es el libro de los musulmanes. Y aquí habla de la autoridad de la Biblia clásico de la literatura universal con gran aportación a la cultura, inspira un modo de entender el mundo y de ser, a lo largo de los siglos ha suscitado modelos de conducta y llevado eh, a la humanidad hacia un camino y metas siempre mejores. B, esa es la escritura, libros sagrado de una religión, contiene su principio y norma de vida, ritos y fórmulas de oración, es una muestra del camino de Dios hacia los hombres y los hombres hacia Dios. Bien, entonces es eso. Después ya comenzamos con el texto bíblico en sí. Aquí hay una breve introducción del de Pentateuco y aquí si nos podemos dar cuenta, en esta Biblia hermanos aparece una breve introducción de cada libro de la Biblia. Aparece en dos columnas el texto bíblico, pero no tiene comentarios, porque el objetivo de esta Biblia es ser didáctica. No es una Biblia de estudio. Bien, eh, la hoja es blanca, como ustedes se pueden dar cuenta. Entonces aquí avanzamos, recordemos que utiliza la traducción de eh, la Biblia, la casa de la Biblia, que aquí en América sería conocida como la Biblia de América, pero aquí está en español peninsular. Entonces aquí dice en Génesis 1.1, al principio creó Dios el cielo y la tierra, la tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Esta es palabra de Dios, te alabamos Señor. Si seguimos avanzando, como ustedes lo pueden observar aquí, avanzamos, aparecen todos los libros del canon bíblico. Bien, no tiene notas a pie de página como ya se los mencioné, no las posee. Vamos a leer el Salmo 23. Aquí no aparece en lenguaje, en forma de escritura poética, sino que aparece como de forma narrativa. Bien, Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En prados de hierba fresca me hace reposar. Me conduce junto a aguas tranquilas y repone mis fuerzas. Me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo. Tu bar y tu callado me dan seguridad. Me preparas un banquete para la de mis adversarios. Perfumas con ungüento mi cabeza y mi copa rebosa. Tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por días sin término. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después, si continuamos, vamos a llegar al Nuevo Testamento. Acá ya comenzamos el Nuevo Testamento, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí lo dice, el Nuevo Testamento, y aquí vemos la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo. Bien, como ya se los dije, aparece una introducción de acá de algunos libros, aquí habla de los Evangelios y Hechos de los Apóstoles, y la breve introducción que tiene en el libro según San Mateo, como lo pueden ver aquí. Bien, no tiene pie de página, la hoja es de color blanco y es una hoja de excelente calidad. Es una hoja que se traspase de un lado a otro. Aquí vamos a leer las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo, que dice así. Dichosos los pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Dichosos los que están tristes, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos porque tendrá misericordia de ellos. Después dice, dichosos los que tienen un corazón limpio porque ellos verán a Dios. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Eh, después... Eh, si ustedes se pueden dar cuenta, aparecen subtítulos, subtítulos que son en color más oscuro, en color negrilla. La letra no es de gran tamaño, se divide en dos tipos de letras. Esta letra es de tipo tamaño 9 y aparece una que es más pequeña, tamaño eh, 8, 7 u 8, ¿bien? Entonces, en el Nuevo Testamento aparece con una letra de mayor tamaño, ¿bien? Por si tiene problemas de lectura. Eh, ahora vamos a leer... En Juan 1, 1, Juan 1:1, Juan 1:1, que dice así: que dice así. Aquí está el libro de San Juan, la introducción breve, y aquí el texto. Al principio ya, ya existía la palabra, la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Esta es palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y vamos a ver cómo termina el libro de Juan, hermanos el libro de San Juan, porque nos dice lo siguiente, y de aquí proviene la tradición apostólica, porque todo, hermanos, no se encuentra en la Biblia, y por eso los cristianos católicos creemos en las otras escrituras, la Biblia más la tradición apostólica, porque Jesús lo dice, o, o Juan lo dice aquí, dice, este discípulo es el mismo que da testimonio de todas estas cosas, y la ha escrito, y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se quisieran recordar una por una, pienso que ni el mundo entero cabrían en los libros que podrían escribirse. Esta palabra de Dios, gloria a ti, señor Jesús. Entonces, hermanos, acá en el Evangelio de Juan dice que hizo tantas cosas Jesús cuando vino a la tierra que ni siquiera todos los libros del mundo la podrían llenar. Y de allí surge la tradición apostólica. Bien. Las enseñanzas que se transmitieron de generación en generación. Por esa razón sabemos que este libro se llama Juan, por la tradición, hermanos, porque si usted busca en ninguna parte dice que lo escribió Juan. Sabemos que el, primer, el primero se llama Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Eso se sabe por la tradición. No aparece acá escrito. Bien, hermanos. Después eh, del libro del Apocalipsis, continúa un vocabulario de expresiones bíblicas. Bien. Aquí hay un... un un vocabulario de expresiones bíblicas, amorreos, anatema, anciano, ángel, animales, antíoco, antioquía, etcétera. Bien, bastante interesante este, eh, este vocabulario bíblico. Bien, en el caso de que usted no lo conozca, después habla aquí acerca del de credo apostólico que significa cada uno. Cuando nosotros decimos creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a de los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso, desde allí venía a juzgar a los vivos y muertos en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne o de los muertos y la vida eterna. Amén. Y aquí lo explica todo, de dónde viene nuestro credo, en donde nosotros lo confirmamos cada vez que vamos el domingo a misa. Bien. Después habla acerca de las fiestas que se celebraban en el antiguo Israel y las fiestas... Que celebramos nosotros los cristianos. Por ejemplo, en Israel, la fiesta semanal era el sábado, séptimo día de la semana, día de fiesta, consagrado al Señor, prescrito en el tercer mandamiento del Decálogo. Se debe respetar el carácter sagrado del sábado, obtenerse todo trabajo a imagen del Creador y dedicarlo a la lectura y reflexión de las sagradas escrituras. Y acá, en la iglesia, el domingo, primer día de la semana, sustituye al sábado como día del Señor. En reconocimiento de que Jesús ha sido constituido Señor y Mesías por su resurrección, ocurría el primer día de la semana. Los cristianos dedican el domingo a descansar, a celebrar la Eucaristía comunitaria y prestar mayor atención al prójimo. Y ahí aparecen los textos bíblicos. Bien, y aquí están las fiestas mensuales que celebra Israel y las fiestas que celebramos nosotros en la iglesia. En la iglesia católica no hay fiestas que tengan carácter mensual propiamente dicho como lo hacía el pueblo de Israel. Bien, aquí aparecen las fiestas anuales en Israel y las fiestas de la iglesia. ¿Se fijan? Aquí está la fiesta de la iglesia y las fiestas de Israel. Muy interesante esta información. Aquí aparecen qué es lo que celebramos en cada fiesta en el calendario católico. Santa María, Madre de Dios, el primer día de enero. La Epifanía del Señor, el día 6 de enero. El Bautismo de Jesús. Después la presentación de Jesús en el Templo, la fiesta de la Candelaria, la Cuaresma, el Purim, San José, la Anunciación, Semana Santa, Pascua ásimos eh, Pascua Resurrección, Ascensión del Señor, Día de, de la Semana Sopetecostés, Pentecostés, Santísima Trinidad, Corpus Tristi, San Pedro y San Pablo, Santiago Apóstol, Asunción de María, Año Nuevo, Expiación. Tienda del Tabernáculo, eh, todos los santos, Adviento, Inmaculada Concepción, Dedicación, Navidad y Sagrada Familia. Estas están las fiestas entonces que se celebran. Bien, después Biblia y Oración Cristiana aparecen eh, los rezos que nosotros realizamos como católicos, ¿cierto? En donde aparece el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, y aparece el ángelus y el rosario. Entonces sirve mucho, hermanos, para personas que recién están aprendiendo a utilizar la Biblia. Bien, aquí aparecen los misterios para realizar la oración del Santo Rosario, los misterios de gozo que se hacen los lunes y sábados, más el domingo de Adviento. Misterio de dolor, martes y viernes, más el domingo de cuaresma. Misterio de luz, los jueves. Y misterio de gloria, los miércoles y domingos. Y también aparecen las estaciones del Vía Crucis. Bien. Aquí habla de qué habla la Biblia. Aparecen algunos ejemplos del influjo de la Biblia en la lengua castellana. Mire qué interesante. Ahí viene quién te dio. Ángela María. Antes que cante el gallo. Becerro de oro. Chivo expiatorio. Como la burra de Balaam. Dar cosas de aguijón. De menos nos hizo Dios, de Pascuas a ramos, de todo ahí en la viña del Señor, donde Cristo dio las tres voces. Entonces son expresiones de la Biblia que utilizamos, ¿cierto? Aparecen varias expresiones bíblicas que utilizamos en el día a día. Después aparece un atlas bíblico, como ustedes lo pueden ver, a todo color. Habla de los escenarios de la Biblia, acerca de la geografía bíblica a todo color. Marco cronológico histórico que refleja los libros de la Biblia. Aquí aparece una imagen satelital de, de Israel. Acá eh, un mapa físico. Aquí continuamos con la, li, la línea cronológica de tiempo. Los arqueólogos en la Tierra Santa, habla de la arqueología, yacimientos arqueológicos en el próximo oriente, análisis arqueológicos a todo color. Buscando respuestas y mitos y leyendas. Bien. Tradición literaria literaria los diluvios en Mesopotamia para compararlos con los del Génesis rutas bíblicas de Abraham aquí está el mapa de la ruta de Abraham los viajes de Jacob cierto la tierra nómada de Abraham aquí habla acerca de Egipto ya que los Israelitas allí estuvieron por 300 años aquí habla el libro del Éxodo mire qué interesante el escenario del Éxodo el mapa el escenario del Éxodo Después la tierra prometida donde emana leche y miel como lo prometió el Señor a Abraham y en donde fue Moisés junto al pueblo de Israel en donde Moisés no pudo entrar la monarquía de Saúl, David y Salomón el templo y la escritura, la cultura y los estribas. después la división del reino división del reino los asirios, cautividad en Babilonia la vuelta del destierro de los persas, Palestina bajo la influencia helenística, el nacionalismo judío, las sinagogas, miren cómo las, eran las sinagogas judías en el tiempo de Jesús, donde se reúnen ellos, el estuche y la Torá, ¿cierto? Entonces aparece bastante información en, este, en esta Biblia didáctica, los tiempos de Roma, la monarquía de Herodes, un reino vasallo de Roma. Escenario de la vida de Jesús. Aparecen varias pinturas tradicionales del mundo cristiano. Mire qué lindo. Ciudades de Jesús, en donde él estuvo cuando vivió aquí en la tierra. El ambiente social y religioso en Palestina, en los tiempos de Jesús. Después aquí aparece una pirámide eh, jerárquica y social eh, y económica de la Palestina del siglo I, los tiempos de Jesús. Los trabajos y los días, la Biblia y el testimonio de la vida de un pueblo, ¿cierto? Denario Romano, la época de Augusto. Eh, habla de la forma de trabajo que había en aquella época. Nacimiento, infancia y la vida cotidiana en Palestina. Las culturas en el desierto el bautismo de Jesús, maestros y discípulos. Entonces, trae mucha información como ustedes lo pueden contemplar. Bien, por eso se llama Biblia didáctica, y que está a tu disposición, y que la puedes encontrar también en el formato como Biblia de América, por si tú eh, lo quieres utilizar en un español latinoamericano. Bien, aquí está la expansión del cristianismo. Aquí habla de San Pablo de Tarso cuando se convirtió al cristianismo, el pueblo errante y perseguido habla del pueblo judío. Y aquí habla de temas atlas cultural, la Biblia en el arte paleocristiano. Mire estas imágenes. Aquí está el buen pastor que aparece en la catacumba de San Calicto en Roma, donde nuestros hermanos separados dicen que las imágenes están prohibidas para los cristianos. Los cristianos ya realizaban imágenes de Jesús. En las catacumbas, hacían dibujos. Se fijan, hermanos, el pez y panes eucarísticos. También están en la catacumba en Roma. Aquí aparece el cordero, símbolo de Cristo. Basílica de San Ambrosio en Milán. Eh, el cismón, Museo Diocesano eh, Lugo, donde aparece el nombre de Cristo en griego. Entonces aquí vemos las imágenes que Dios no prohíbe las imágenes, hermanos. Dios prohíbe la idolatría que es distinto, no las imágenes. Aquí los cristianos las hacían. Aquí están las catacumbas, bajo tierra. Mire, se fija. Aquí aparece el orante catacumba de Priscila en Roma. Aquí la resurrección de Lázaro en la catacumba. Entonces las imágenes no estaban prohibidas y por eso las utilizamos en la Iglesia para venerarlas, no para adorarlas, como nos dicen los hermanos separados. Aquí del arte imperial al arte bizantino. Las miniaturas medievales de iconografía bíblica en el románico, en la Edad Media. Aquí los temas bíblicos en el gótico, el arte gótico. Grandes temas y grandes maestros en el Renacimiento. Después los escenarios bíblicos en el barroco. Las escenas bíblicas en los siglos XVIII y XIX. Los temas bíblicos en el arte actual. Biblia y la literatura. La Biblia y la música, también influyó en la música contemporánea. La Biblia en el cine, ¿cierto? Aquí vemos algunas películas del Antiguo Testamento, como Los Diez Mandamientos, ¿cierto? Que es una película bastante antigua. El Rey Saúl y el Rey David. Aquí habla de la Biblia de John Huston. Aquí aparece La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Jesucristo Superstar de Norman Kevinson. Aquí el Evangelio de San Mateo de Pier Paolo Pasolini. Y aquí aparece la mítica Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, que es una serie de los 70, en la cual eh, es la más recordada por el mundo cristiano. Y aquí aparecen otras películas, Roma el Triunfo del Cristianismo, ¿cierto? Cuobadis, otra película, eh, que se inspiró en un libro, ¿cierto? Y la Biblia en el cine animación, El Príncipe de Egipto, ¿cierto? Y Ben Hur, que es otro libro. Y aquí al final aparece el índice de los textos bíblicos. Y aquí nos dice que la Biblia didáctica es una Biblia única para jóvenes y adultos que quieran descubrir el mensaje bíblico desde distintas perspectivas. La Biblia, conjunto de libros sagrados de la religión cristiana y hebrea. La Biblia, exponente de la Biblia de un pueblo. Y la Biblia, fuente de inspiración a lo largo de la historia. Una Biblia didáctica con un texto completo, con un atlas bíblico renovado que facilita la comprensión del marco geográfico y del contexto histórico del pueblo de Israel, con un atlas cultural que pone de relieve la presencia de la Biblia en manifestaciones artísticas de todos los tiempos y con un amplio diccionario bíblico. Entonces, esta Biblia es publicada por PPC, Sígueme y Verbo Divino. Bien, hermanos, entonces esta ha sido la revisión de la Biblia didáctica que pertenece a nuestra Santa Iglesia Católica. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedas conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en nuestra Santa Iglesia Católica. Comparte este canal con tus amigos para que puedan conocer este legado y puedan saber que existen muchas Biblias que son para distintos tipos de personas. Para personas que utilizan un lenguaje básico, están las Biblias pastorales o las Biblias con lenguaje sencillo, están las Biblias de estudio, están las Biblias familiares, la Biblia de jóvenes como esta, eh, Biblias para niños que voy a mostrar más adelante. Entonces tenemos una variedad tremenda, hermanos, que tenemos que saber difundir y aprovechar. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere. Y esperemos que la Virgen Santísima ruegue por cada uno de nosotros. Chao, que estén todos ustedes muy bien y que Dios les bendiga.